llena tu día de Dios. ...6:36 de la mañana... hoy ya un día maravilloso para darle gracias a Dios, martes, una oportunidad para decirle: Señor, gracias por la vida que me das, gracias porque me das la oportunidad de trabajar, gracias porque me das la oportunidad de conocer gente maravillosa, porque a pesar de las dificultades, a pesar de mis debilidades, caídas y pecados, tú me vuelves a iluminar, me vuelves a dar la oportunidad de vivir. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no pedirte, Señor, que no me abandones en ningún momento? Si tú a mi lado, cuando caminas, me das la fortaleza necesaria y exaltas y haces que pueda ver el mundo de un modo diferente. ¿Cómo no darte gracias por tantas personas que en el día de hoy están recibiendo bendiciones abundantes de parte tuya? ¿Cómo no darte gracias por aquellas personas que en el día de hoy sienten la fuerza en medio de la debilidad de la salud? ¿Cómo no darte gracias si tú iluminas en medio de la oscuridad de los barrotes la vida de tantas personas que están detenidas? ¿Cómo no darte gracias si tú vas iluminando y vas llenando de positivismo a tantas personas que hoy están saliendo a conseguir trabajo? ¿Cómo no darte gracias si nos das la posibilidad de alimentarnos, la posibilidad de caminar, la posibilidad de salir, la posibilidad de sonreír, la posibilidad de afrontar los problemas? ¿Cómo no darte gracias si cada día es una página nueva que nos permites escribir y en la cual tú mismo vas colocando cada letra, cada palabra, donde tú vas generando esas frases que hacen de nuestra vida algo consistente? ¿Cómo no darte gracias si iluminas nuestra vida en medio del frío de las ciudades? ¿Cómo no darte gracias si siempre hay una sonrisa de alguien que nos anima a seguir adelante? ¿Cómo no darte gracias si en medio de tantos enemigos también aparecen tantos amigos? ¿Cómo no darte gracias si tú cada día nos fortaleces y nos indicas que el mejor camino es el camino hacia la santidad? ¿Cómo no darte gracias si nos invitas a mirar hacia adelante y no hacia atrás? ¿Cómo no darte gracias si cada día nos invitas de manera especial a descubrir nuestros valores y cualidades y hacer de ellos realmente nuestro gran tesoro? ¿Cómo no darte gracias, Señor, si a pesar de tantos problemas y dificultades, ahí nos invitas a construir un mundo diferente? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos? Por eso vale la pena cada día, Dios de infinita bondad, abrir nuestro corazón y dejar que sea tu presencia la que nos inunde, la que nos llene, la que nos haga totalmente diferentes a los demás. Porque por ti, Señor, caminaremos en tu presencia y haremos cosas diferentes. No dejaremos que nadie destruya la paz que tú nos das cada día. Oraremos por aquellos que nos destruyen. Oraremos por aquellos que nos señalan. Oraremos por aquellos que nos juzgan. Oraremos por aquellos que quieren poner una zancadilla para caer. Porque tarde o temprano, Señor, ellos sentirán también tu misericordia. Oraremos para que haya transformación de corazones. Oraremos para que esos corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Oraremos por la conversión de tantas personas, para que esos corazones vuelvan a ese remanso de paz que tú nos das. Oraremos cada día, Señor, para que podamos nosotros, junto con otras personas, hacer de este mundo algo maravilloso. Por eso, Señor, al comenzar ese día, te damos gracias, te bendecimos y sobre todo, Padre de eterna bondad, pedimos que nos llenes de mucha gracia y dignidad. Y hoy la frase del día nos invita de manera especial a crecer en santidad. Cada día crecer, cada día llenarnos de algo nuevo. Renueva tu vida. Hoy de manera especial vamos a renovar nuestra vida. En el segundo día de la semana, renovar nuestra vida. Cada jornada deberías proponerte hacer algo nuevo. Es fundamental. Cada día, es decir, aunque hagamos todos los días lo mismo, aunque todos los días tengamos que realizar las mismas actividades, algo nuevo. Pero algo nuevo que te renueve, algo nuevo que sea para ti realmente engolosinador, que te haga sentir que vales la pena y que eres grande. Descubrir un poema, cocinar un plato atrevido, escuchar otras canciones. Por muy rutinaria que sea tu actividad, si eres capaz de sazonarla con alguna novedad, no pasará sin pena ni gloria. Tú decides hacer de tu vida algo diferente. Por eso, renueva tu vida. Hoy es la oportunidad, aunque tengas que ir a la misma oficina, tengas que ir al mismo salón, tengas que hacer las mismas actividades, ponle sazón a tu vida. El que no se ocupa de nacer, se está ocupando de morir. Que sea la oportunidad de verdad de darle gracias a Dios. Y bonita esa frase: el que no nace cada día está muriendo. Dificultades las tenemos. Dificultades, no crean que uno a veces dice, pero ¿cómo es de fácil hablar para otras personas cuando no tienen problemas? Todos tenemos problemas, todos tenemos, a veces nos toca como los payasitos, la procesión se lleva por dentro, pero la vida hay que, como dice una gran filósofa, la vida es un carnaval y hay que bailarlo.
Y eso hay que hacerlo todos los días. La vida es hermosa, la vida en medio de tantas dificultades tiene algo que ofrecernos. Y dice el Salmo 32 en este día, para que reflexionemos, para que crezcamos, para que le demos gracias al Señor en nuestra oración. Orar con los salmos es fundamental. Pues, no solamente leerlo, sino interiorizarlo y hacer que cada palabra se convierta para nosotros en una fuerza inagotable para poder salir adelante, para encontrarle sentido a la vida y para sentir que no estamos solos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Da gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, apoyando nuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe. Porque él lo dijo y existió, él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones y frustra los proyectos de los pueblos. Pero el Señor, para Él todo subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso aquel que hoy ha optado por caminar en la presencia del Señor. Bienvenidos, hermanos, a Llena tu Día de Dios. Termina la noche, comienza un nuevo día, una oportunidad, como hacemos siempre, de decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, no voy a amargar la vida, simplemente caminaré en tu presencia. Saludamos a todas aquellas personas que nos ven de las diferentes parroquias, aquellas personas que constantemente oran por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Recordemos que el 2 de febrero ya arrancamos con el proceso de discernimiento vocacional para los jóvenes que quieren ser sacerdotes e ingresar al Seminario Mayor de Bogotá en el 2014. Ahí es fundamental participar de todos los encuentros, por lo tanto, las personas que quieran, que estén entre los 17 y los 35 años y quieran ser sacerdotes, acercarse al Centro Arquidiocesano el 2 a las 2 de la tarde para iniciar este proceso. Gracias por orar por los sacerdotes, por la santificación de ellos. También aquellos que nos escriben a llenatudia@cristovision.org o que nos siguen por el Twitter. Impresionante cómo cada vez va creciendo los seguidores por el Twitter. Oye, nuestra meta es todos los cristovidentes que estén con nosotros. Y hoy saludamos de manera especial a Isnelda Ramírez, quien nos pide que oremos de manera especial por la familia Ramírez Valencia, para que el Señor los ayude y para que la niña que tienen comience este nuevo año con mucha, mucha fuerza y con mucha sabiduría. También saludamos en este día a a Gustavo, quien nos pide que oremos para que el Señor lo bendiga y lo proteja. También Margarita María Peña, que nos pide que oremos por su trabajo, su familia, por el embarazo de su hermana, por el matrimonio, para que el Señor los bendiga y los proteja. Carmen, muy buenos días. ¿Conmigo? Hola, Carmen. ¿Cecilia? Aló. Aló. Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo está, Padre? Muy bien. Para saludarlo. Muchas bendiciones para usted y su familia, para el Padre Ramiro, y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre, quería decirle que para agradecimiento con el Señor Jesús, que ha sido bueno conmigo por días muy felices y que me ha concedido muchas gracias, y que le doy gracias al Señor por su gran misericordia y bondad, por unos días muy buenos y por lo que yo le he pedido, que me lo ha concedido. Bueno, madrecita, pues dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Gracias, porque si somos agradecidos con el Señor, realmente tendremos más bendiciones, más cosas, más torrentes de cosas buenas de parte de Dios. Y pues que Dios la siga iluminando y la siga llenando de mucha gracia y dignidad. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Yasmín, muy buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo vamos? Bien, Padre, bendecidos por el Señor. ¿Sí se ha portado bien? Ahí tratando, Padre. Sí, Señor. Padre, que Dios lo bendiga, y al Padre Ramón Zambrano también, que Dios los bendiga, a todos los sacerdotes de Cristovisión. Hoy mi intención es que quiero pedirles una oración muy especial por el alma de mi madre. Bueno, madrecita, ahí estaremos pidiendo para que el Señor la tenga en su santo seno, para que haya una presencia. El Señor dice la palabra: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y esa es la certeza que tenemos los cristianos, que
no salimos ahí a la nada, sino que volvimos a la casa, donde un día salimos y donde el Señor nos espera con los brazos abiertos y ella tenga la seguridad, mujer, está en paz. Queremos saludar de manera especial a el padre Freddy Hernando Peña, que nos está escribiendo en este momento desde Huesca, España. Que Dios lo bendiga, gracias también por sus comentarios, gracias por su amistad, por estar ahí. Tengo la seguridad que aunque no nos hablamos seguidos, ahí estamos constantemente unidos en oración. Nos ven desde España también el padre Luis Alejandro Almésiga en Barcelona. Que Dios lo bendiga en su nueva etapa de vida y pues en estos estudios que se inicia. Nuestra sintonía desde España, gracias a la gente que nos está siguiendo en este momento, a pesar de la diferencia de hora y ahí constantemente a través de la internet nos van siguiendo. Que Dios los bendiga y los proteja. Inés, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿y su merced cómo va? Bueno, bien, padre, para dar un testimonio, yo estuve llamando hace mucho tiempo. Yo estaba separada de mi esposo, ya, bueno, gracias a Dios, el Señor me lo trajo. Está aquí en la casa. Y le pido que me dé mucha fortaleza. Usted sabe que esto es un proceso. Y le pido, padre, también para que el Señor lo ayude a conseguir un trabajo, porque el que tenía él por allá lo perdió. Entonces, para que el Señor le dé un nuevo empleo. Padre, muchas gracias por sus oraciones. Amén. Bueno, madrecita. Gracias. Pues sobre todo, es un testimonio de lo que puede hacer la oración. Cuando oramos, la oración no debe salir tanto de cabeza y de boca, sino desde el corazón. Desde el corazón surgen esas palabras, así hayamos fallado, así tengamos debilidades, si somos honestos con Dios. La honestidad con Dios es fundamental y cuando somos honestos con Dios y pedimos desde el corazón, todo se nos da y somos capaces de ver la reconstrucción de hogares y tenga la seguridad que vendrá un buen trabajo. Y se nota que usted ama mucho a este hombre. Y ese amor sana, el amor es sanador, el amor reconstruye, el amor cicatriza, el amor realmente cuando surge el amor, no podríamos agregarle ninguna palabra más porque el amor es el amor y en una pareja es capaz de transformar la vida del otro. Que Dios la bendiga, la proteja y gracias por este testimonio de vida. María, muy buenos días. Padre, buenos días. Madrecita, ¿cómo vamos? Un poco mal, padre, por favor. ¿Y eso? Le pido el favor, lo llamo para pedirle oraciones y que nuestro Señor lo bendiga. Bueno, madrecita, vamos a pedir al Señor que le dé mucha salud, que le ayude en esos problemas también que seguramente hay en la familia, que el Señor hoy derrame la abundancia de su bendición, la abundancia de su protección sobre usted, sobre su familia, sobre todo su entorno, para que pueda también bendecirlo y alabarlo porque va a ser una obra grande en usted. Que Dios la bendiga y la proteja. Y gracias por compartir con nosotros esa intimidad del que llama, el que se pega al teléfono. A veces pedimos disculpas, no es culpa del canal, pero entran muchas llamadas. Entonces, pues la llamada que más, la primera que logra colar, pues es la que logra pues estar con nosotros. Pero son muchas llamadas, pero tengan la seguridad que ya es una intención y esa intención de estar ahí y marcando. Dios los bendice y ya Dios conoce el corazón, Dios conoce la intimidad de cada ser humano. Y podemos engañar a Remundo y todo el mundo, pero a Dios no. Y Él que está ahí, pues conoce nuestra oración y nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Flor, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿y su merced cómo va? Bien, sí, señor padre, le llamo para saludarlo, desearle un feliz año que no pude saludarlo antes. Estuve viendo Navidad y Año Nuevo con ustedes, estuvo muy linda la ceremonia. Y para darle gracias a Dios por este nuevo año que comienza, que Dios los bendiga. Y para pedirle oración por toda mi familia y por mi esposo Domingo Rosso Salinas, para que me le dé la salud. Y que este año sea de grandes bendiciones para todos, para todo el mundo y para todos ustedes, los sacerdotes. Bueno, madrecita, tenga la seguridad que Dios la va a bendecir, que su esposo va a recibir ese don de la salud, que el Dios de la vida hoy la está escuchando y ha escuchado esas palabras maravillosas que salen de su boca, de su corazón, porque están conectadas y salen desde lo más íntimo de su ser y Dios las ha escuchado, que su familia sea bendecida en este día. Gracias por la oración por los sacerdotes, oremos por los sacerdotes, no importa si hay debilidades, si hay caídas, oremos por ellos y entre nosotros como sacerdotes no hacernos daño, sino al contrario, cada vez amarnos más, cada vez ayudarnos, corregirnos, la corrección fraterna es fundamental.
ser testimonio entre nuestras comunidades de la fraternidad sacerdotal es fundamental. Estamos orando por todos los sacerdotes que están en este momento en retiros de la Arquidiócesis de Bogotá y de las diferentes diócesis. También oramos de manera especial por todos los jóvenes, estos 20 jóvenes que iniciarán su proceso de formación sacerdotal este próximo domingo. Ya el domingo arrancan 20 jóvenes su proceso de formación para ser pastores según el corazón de Cristo. Y oramos por ellos. Para adelante, después de un año de lucha, de mucho discernir, pues Dios les ha dado el aval y ojalá puedan corresponder a la confianza que Dios les ha tenido. También saludamos en este día a Pedro Martín Letrado Durán, quien nos pide que oremos por la familia Letrán Villamil y para que el Señor llene a sus hijos de bendiciones, que Dios los bendiga y los proteja. También Mónica Solano, quien nos pide que oremos por la liberación de su esposo Carlos Santofinio y la restauración de su hogar, para que todos los hogares superen las dificultades. Qué bonito no solamente pensar en su hogar, sino en los demás. Eso significa que se está creciendo en espiritualidad. También Mónica, quien nos pide que oremos por todos los sacerdotes y aquellos que, como lo decíamos ahora, se encuentran en retiro, los párrocos que se encuentran en retiros y sacerdotes que tienen diferentes oficios eclesiásticos que están en este momento pues llenándose de Dios, llenándose de sabiduría para poder durante este año guiar a sus comunidades hacia el encuentro con Dios, porque esa es la función de un sacerdote, guiar a cada persona al encuentro con Dios. Para eso nos hacemos sacerdotes, para nada más, sino para ser heraldos de un evangelio y decir que vale la pena creer y amar a Dios. Nancy, muy buenos días. ¿Nancy? Franci. Hola, Franci, ¿cómo vamos? Muy buenos días, padre. Bien, bien, y su merced, ¿cómo va? Muy bien, padre, gracias, en la gracia del Señor. Primero que todo quería dar a conocer, hace mucho tiempo de gritar, de que se dieran cuenta del testimonio de la sanidad de mi hijo, que él me lo levantó, y entonces a pedirle a que Dios me lo ayude a continuar y en salir adelante, a pedir oración por toda mi familia, a pedir oración por mis hermanas, especialmente por una hermana que está muy enferma, se llama Judith, y por la oración por todos mis hijos, por mis dos hijos, mis nietos, y que Dios me los proteja. De todas formas, a pedir un poquitico de paz, de prosperidad en la casa. Siempre ha habido, pues, mucha baja de económica y hay desesperación, pero nunca, nunca desconfiando de la voluntad del Señor. De todas formas, Dios les pague por todas las oraciones, lo que hace que estoy en cadena con ustedes. La verdad que he visto mucho fruto, pero pues no sé si es que uno a veces no desconfía, sino que se desespera, pero yo sé que este año va a ser el de todos nosotros, no tanto de mi familia, sino de toda mi familia que me rodea. Yo le invito, madrecita, y es mira un poquito su vida y va a ver que la bendición de Dios ya está ahí. Puede que no tengamos en abundancia, pero si logramos cada día superar las dificultades, si cada día tenemos que comer, si cada día tenemos por lo menos con qué pagar los servicios, es porque Dios ya nos ha bendecido. Y si somos agradecidos en lo poco, va a llegar mucho más. Es decir, si yo soy capaz de agradecer 500 pesos que tengo, después Dios me va a dar 5.000, y si agradezco los 5.000, Dios me dará 1.000.000. Y así, en la medida en que seamos agradecidos con lo poco y tengan la seguridad que vendrán bendiciones abundantes para usted, para su familia, para muchas personas. También queremos saludar en este día a Luz Estela Díaz, quien nos pide que oremos por la recuperación de Lucrecia Machuca. También Luz Estela, que nos pide que oremos por toda su familia. Marta Beltrán, quien nos pide que oremos porque el Señor los bendiga en este día a través del Twitter. Andrés Ricardo Díaz, quien nos pide que oremos por la nueva etapa de su vida. Jenny Castañeda, que también nos pide que el Señor les dé mucha fortaleza y sabiduría para continuar junto con su familia. Gracias a los que nos siguen por el Twitter, Luis Pebereo, de manera constante, y seguimos nosotros pues siempre en comunicación. Ana María, muy buenos días. Buenos días, Padre Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Bendito y alabado sea el Señor, muy bien, bendecida por mi Señor. Bueno, eso es lo importante. Sí, Señor, yo llamo para pedirles un grande favor. Claro, yo soy madre. Muy, veo todos los días y a toda hora ya Cristo Visión y tengo una inquietud.
que porque aquí en Bogotá no ponen las misas en todas las iglesias a las 7 de la mañana, porque yo tengo que ir a la misa todos los días. Aquí en el Carmen hay misa todos los días, pero a las 8, y es que yo a las 8 tengo que estar en el trabajo. Entonces yo me voy buscando por todos los barrios donde encuentro una iglesia abierta a las 7. Y ahí en Ciudad Jardín arriba sí dan la misa a las 7. Pero acá en este sector no hay una iglesia abierta, por eso es que la gente se nos está yendo para las otras iglesias. Yo me encuentro con... Bueno, madre, son algunas iglesias, pero casi todas las parroquias en Bogotá tienen misas, inclusive más temprano. Estamos hablando de misas a las 6 de la mañana, misas a las 7. Ahí, por el sector del norte, la gran mayoría de parroquias tienen misa a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, inclusive sacerdotes que trabajan durísimo y tienen misas a las 5 de la mañana. Lo que pasa es, pues, depende mucho de los sectores y también por la afluencia de muchas personas. No se puede asistir, pero lo tendremos en cuenta y tengan la seguridad que un gran porcentaje de las parroquias en Bogotá sí tienen la Eucaristía muy temprano, porque para los sacerdotes es fundamental celebrar a primera hora. Y todas las parroquias del centro generalmente tienen Eucaristía a las 7 de la mañana y misa a las 12 del día y misa a las 6 de la tarde. Y en muchas parroquias misa de domingo a domingo. Pero también, pues, muchos sacerdotes nos están escuchando y seguramente pensarán en que tendremos esta Eucaristía para acercar más personas al encuentro con Dios. Gracias, porque realmente eso significa que estamos preocupados por la iglesia y para que cada día seamos más efectivos. Que Dios la bendiga, la proteja y la llene de muchas, muchas bendiciones. Beatriz, muy buenos días. Buenos días, su merced. Muy bien, ¿y su merced cómo va? Bien, su merced, muchas gracias. Bueno, me alegra. Pero es que estoy esperando hablar con el padre. ¿Con él estar hablando, madre? No, sí. Padre Luis Ángel, buenos días. Madre, ¿cómo va? Bien, padrecito, extrañándolo aquí en Molinos. Padrecito, le quiero pedir una oracioncita por mi salud y por la conversión de mis hijos Néstor y nietos y por el trabajo de Néstor, de Mario Díaz y Lorena Gómez. Padre, ¿qué hacen? Lorena Gómez hace como 2 años que no encuentra empleo y me dijo ahorita en diciembre lo sacaron del trabajo. Entonces le pido una oración muy grande por ellos y, Padre, que mi Dios me lo bendiga y me lo proteja de todo mal y peligro. Bueno, madrecita, muchas gracias a toda esta gente linda de Molinos, de Marruecos, toda esa gente maravillosa de esta parroquia, que los bendiga, los proteja, para que haya mucho trabajo, que haya abundancia de paz también en su hogar. Con esa paz, pues se atraen cosas maravillosas y especialmente ese don que tanto necesitamos para llevar el pan nuestro de cada día a los hogares. Que Dios la bendiga y la proteja. Gracias por confiar a nosotros, gracias por orar con nosotros, gracias por hacer parte de esta cadena de oración. Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días, Padre Luis Ángel. ¿Cómo vamos? Está? Bien, gracias a Dios, sí, Señor. Padre, llamaba para pedir oración por mi hermana Nubia Esperanza Cárdenas Gutiérrez, que está hoy de cumpleaños y cumpliendo sus 50 años. Entonces, para pedir oración por ella, para que le vaya muy bien en todo y por la conversión de toda la familia Cárdenas Gutiérrez. Pues tenga la seguridad, madrecita, que va a haber mucha y abundancia bendición en este día maravilloso para ella, que no solamente esté llena hoy de regalos materiales, sino también espirituales, el amor de la familia, que ese agradecimiento por el don maravilloso, todavía está muy joven y tiene mucho por hacer, que hoy sea realmente de mucha, mucha felicidad, que Dios la bendiga, la proteja y que le permita vivir muchos años más. Y sobre todo aquellos que oran por ella, pues ese es el mejor regalo, la oración y poder compartir con esos seres queridos. Que Dios la bendiga, la proteja y gracias por compartir con nosotros estos momentos. También saludamos a Janet Santos, quien nos pide que oremos por la necesidad de la familia Sierra Santos, por la conversión y comunidad de su barrio, especialmente para la resolución de inconvenientes y problemas que hay. Recordemos que hay que confiar en el Señor, Él nos ayuda, nos da sabiduría para salir adelante, y cuando le pedimos signos, Él siempre nos manifiesta signos y nos da la posibilidad de salir adelante. Cuando tenemos esa capacidad de mostrar la cara y presentarnos ante los demás, significa que tenemos la capacidad de asumir problemas y dificultades. No tenemos que ocultarnos y huir. El miedo nos lleva a la destrucción, por eso cada día llenos de la presencia de Dios, pues nos acercamos a Él. Queremos de verdad saludar a todas las personas que nos han acompañado, a todas las personas que cada mañana oran por nosotros. Siendo las 7:01 de la mañana, solamente podemos decirles gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Recuerden la oración constante por los sacerdotes,
y por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes, fundamental. Recuerden que ya a partir de la otra semana estaremos enlazados con la emisora de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá, PB Radio. Y lo puede seguir usted a través de www.vocacionesarquibogota.org. Ahí nos pueden seguir, nos pueden acompañar, pero sobre todo seguir orando, orando. Y si muchos jóvenes desean ser sacerdotes, no olviden acercarse al Centro Arquidiocesano el 2 de febrero a las 2 de la tarde. Deben estar vinculados a una parroquia y pues sentir que tienen la vocación. Nosotros los ayudamos a discernir para que tengamos buenos, santos, espirituales y alegres sacerdotes. Que Dios los bendiga, los acompañe. Recuerden, no se marquen la vida, sean felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. De Dios.